Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog más. Llevo un montón de tiempo sin grabar, un montón, es como una semana por lo menos. Y realmente esta semana ha sido... Yo pensé que no me iba a pasar esto, llegados a diciembre sobre todo, o acercándome al parto. Todas las que habéis sido madres y me habéis mandado mensajes, tenéis razón. Tienes como una necesidad de descansar y como de no hacer... No es no hacer nada tampoco, porque ayer limpié la casa, el miércoles fui a cortarme el pelo, que no se nota, o sea, vosotros no lo vais a notar, pero yo sí noto mis puntas súper saneadas, por aquí me he escalado más. Tenía los flequillos súper largos y me lo he escalado un poco más de cara a cuidarme para el posparto, ¿no? Como para intentar ver un poco mejor. Súper a gusto con la peluquería, que te laven el pelo, te lo peinen. Estoy la semana 38, pasado mañana es la 39. Esta es mi barrigota, siento que cada vez está más baja. No sé si os lo dije, pero la semana pasada ya empecé a sentir mis primeras contracciones. No son regulares ni nada, así que serán las contracciones de Braxton. Y esta mañana en el paseo, os prometo que he estado toda la hora con un dolor de riñones y unas contracciones que he vuelto acojonada a la casa, rollo, tengo la maleta fuera y tengo las cosas que tengo que meter en la maleta fuera, pero he estado posponiendo toda la semana y hoy lo quiero hacer por si acaso. Voy a coger agua, estoy seca. Fui al ginecólogo el lunes, no, el martes, y me hicieron como un examen del cuello uterino, ¿no? Y solamente estaba dilatado un poco de medio centímetro, así que me dijo most likely, como plan, seguramente te veamos en la semana 39 también, aunque las cosas pueden cambiar. Última visita al doctor, probablemente última. ¿Es la semana 38 o 39? 38. Todavía, en principio todavía nos quedan dos, pero queremos decir que esta es la última. O sea, bueno, nos quedan dos. Nos queda... Hoy es martes porque ayer hubo un follón con nuestra cita. Nos queda la semana 39, que viríamos el lunes que viene, y la semana 40, que es el día 12, que es mi fecha de parto. Entonces, o sea, es como que tenemos dos citas más, pero en realidad una de esas citas es mi día programado de parto. O sea que, no sé. Nosotros creemos que hoy es la última. Un día más aquí. Puede que hoy estés así y mañana estés de parto, así que en realidad no ha servido mucho que te mires. O sea, si estuviera mucho más dilatada te podría... Pues sí, se puede adelantar esto, esto, aquello, pero estando tan poquito es lo normal para la semana 38. Hace dos semanas, en la semana 36, también fuimos a escuchar al bebé. Very good. Que fue la semana en la que empezamos a ir ya todas las semanas y nunca usé ese clip, y es como que lo quiero incluir en algún blog, no por vosotros sino por mí, para que no se me pierda y como para tener todas las visitas, pues las he ido poniendo aquí, así que por ver la barriguita, escuchar el corazón. Pero vamos, el bebé está bien, yo estoy bien, muy ilusionados con que llegue a casa. Esta mañana hemos salido a caminar una horita porque ayer no salimos, salimos por la tarde con el coche, pero no salimos en todo el día a eso, a caminar, a movernos, ni siquiera a pasear a Gigi porque estuvo lloviendo todo el día. Hace pipí de milagro cuando llueve, ¿vale? Salimos por la tarde y acabamos comprando una mesa del café que nos tiene enamorados. La hemos colocado esta mañana y vienen a recoger esta mañana. Espero que no se rajen. La otra mesa, la mesa de cristal que nosotros teníamos, me parece preciosa y me encantan las patas. Déjame en los comentarios qué os parece, si os gusta o no. Y ahora Pausa ha ido a comprar pan y aguacate y vamos a desayunar y luego tenemos el tour del hospital. Tengo que contar lo que nos pasó en noviembre. Acaba de llegar Pau del súper, ha traído este pan, que para los que sabéis mallorquines, pan moreno, o sea, es que sabe igual. Cuesta una pasta, eso sí. Aguacates y luego para lavavajillas, comprando para tener stock de todo. Para los días, semanas que vienen, no tenéis que preocuparnos de tipo esto, de no poder poner lavavajilla. Voy a preparar las tostadas que estoy en malla. ¿Tu padre ha dicho el sábado, antes del sábado que viene, y tu madre? Mi madre dice, yo digo el 16. ¿Por? No, no sé, ya digo, ¿qué dice? Igual se retrasa, tío. Sí, igual sí. ¿Sabes? Si es cierto
que depende de los genes de la madre, en principio debería ser antes. Para vosotros ha pasado un segundo, pensáis que acabo de terminar de desayunar, pero han pasado como 2 horas y pico y estoy en malla de nuevo. Me he hecho una barrita y me estoy poniendo crema de cacahuete encima. El tour por el hospital, muy bien, no sé si os he dicho que se nos olvidó en noviembre. Solo tienen uno al mes y lo cogimos como en septiembre y se nos olvidó en noviembre. Así que nada, buqueamos para hoy, día 3. Nuestra ginecóloga nos había dicho, no os preocupéis que si no vais no pasa nada. De hecho hay mucha gente que no va porque, pues porque pasa, porque son más dejados, por lo que sea. Y en realidad ha estado muy bien porque es como que te enseña todo el recorrido, qué tienes que llevar, qué te ofrecen, qué dan para el bebé, qué dan para la madre, qué dan para el que acompaña, cuánta gente puede acompañar. Que tampoco, si no hubiésemos ido, que nosotros sí que teníamos como ansia de... ¿cómo nos vamos a perder esto? No hubiese pasado nada. Pau está preparando ahora su maleta porque esta noche tiene la fiesta de empresa. En un sorteo le tocó una noche de hotel, así que nos vamos a dormir por ahí como nuestra última baby moon, pero versión en un día. Así que nada, vamos a preparar algo para irnos. Nos dejan hacer el check-in a las 3, es ahora mismo la 1 y algo, así que nos vamos a ir toda la tarde al hotel. Luego él se irá a la fiesta y yo me quedo en el hotel porque a la fiesta no dejan llevar invitados por el COVID. Es algo raro, pero casi que lo prefiero porque es de 7 a 11, que yo son mis horas en las que ya es el final del día y ya me encuentro más pesada. Así que Gigi y yo, noche de hotel. Ya ves saltando. La maleta, hemos terminado, bueno, la maleta, sí, la maleta, hemos terminado de comer una ensaladita y nos vamos a ir para el hotel. Vamos a hacer el check-in, bueno, antes de hacer el check-in, que ya podríamos hacerlo, vamos a ir a The Grove a darnos una vuelta, a ver si ya han puesto las luces navideñas, porque literal, cuando lleguemos a Hollywood ya va a ser de noche en media hora. Nada, me he puesto este jersey del año pasado, no sé si lo recordaréis, pero mirad qué mono queda con los leggings marrones. Del McDonald's vegano. ¿Cómo es la cajita, por favor? Y huelen y es exactamente igual. No parece la hamburguesa de 1 euro. Estoy flipando. Mirad este coche lleno de cosas de Navidad, de luces. ¡Qué barbaridad! Estamos literal en Hollywood. Bueno, es que literal. Este es el paseo de la fama. ¿Veis las estrellitas ahí? Acabamos de llegar al hotel y mirad qué cola por la cena. Está ahí la piscina. Qué guay, Pau. Sí, ¿verdad? Es súper chulo. Es bastante más chulo de lo que esperaba, realmente. Es muy chulo. Y este es el baño. Mira, aquí chula la ducha. Y aquí está el raque con el trípode en la panza. Me parece súper mono, ¿eh? Me encanta el traje. Muy chulo. Ha pasado un buen rato es un buen rato, como 2 horas, son las 9:30 de la noche. Creo que voy a cerrar el vídeo aquí. La hamburguesa está buenísima, Pau se lo está pasando divinamente en su fiesta, pero los de la piscina, ay señor, los de la piscina, la habitación de la piscina ahí es monísimo, pero en la piscina hay un bar que se llama Tropicana, creo,
y tienen como música así pues tropical, se me va a escapar la cabeza. De verdad que se me va a escapar la cabeza. He estado viendo vlogs más de YouTube y creo que ahora ya me voy a poner el pijama. Voy a intentar descansar porque la verdad es que, no sé si me lo veis la cara, pero tengo sueño. No sabéis lo rica que estaba la hamburguesa, es que literal la sabió a McDonald's, hacía muchísimo que no comíamos en el coche, porque ese es el único defecto que tiene, que no tiene para sentarse dentro. Que no comíamos en el coche. Ha sido como cuando haces takeaway con el coche, en plan que como un drive-thru, ¿no? Muchísimo que no comíamos McDonald's o una hamburguesa que supiese tal cual a McDonald's, con sus patatas, su ketchup. Nos ha gustado mucho la experiencia. Y luego nada, el paseíto por esto de Navidad. También súper a gustito. Y mañana no sé qué plan exactamente tenemos, porque literal podría pasar en cualquier momento. Queremos, ya que estamos en Hollywood, literal estamos en el Paseo de la Fama, en un hotel bastante famoso, se llama The Roosevelt. Nos vemos en un próximo vídeo y si no, feliz Navidad. Espero que hayáis disfrutado del último vlog, ya es que no sé cuándo va a ser el último. Así que nada, eso, un beso súper grande, millones de gracias por estar aquí y hasta la próxima.